Por muchos años, los habitantes del sur de Quito tuvieron que recorrer toda la ciudad para realizar sus trámites, pues los principales servicios de la capital se encontraban en el norte y en el centro de la urbe. Para los usuarios, estos traslados significaban la inversión de tiempo y dinero. Para resolver este problema y diversificar el servicio judicial, en el 2015 el Consejo de la Judicatura implementó la Unidad Judicial Quitumbe, a donde se trasladaron algunas dependencias de justicia. Sin embargo, el espacio era pequeño y por ser una edificación arrendada, no prestaba todas las comodidades. Ahora, la Judicatura entrega a esta zona de la ciudad el Complejo Judicial Sur y Unidad de Flagrancia Quitumbe, que reúne a todas las materias en un solo lugar, en espacios óptimos y con tecnología de punta. El complejo, que está ubicado en la calle Lira Ñan y Otoya Ñan, junto al Cuerpo de Bomberos, beneficia a más de 1 millón de habitantes. En este edificio atienden las unidades judiciales de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, Civil, Contra la Violencia a la Mujer o Miembros del Núcleo Familiar, Penal, el Tribunal de Garantías Penales y la Unidad de Flagrancia Quitumbe. Aparte de los servicios que ya están instalados justamente en Quitumbe, tenemos la creación de nuevas judicaturas en tantos servicios no penales como la entrada en vigencia de una unidad civil laboral y asimismo la creación de una unidad penal con competencias en delitos flagrantes que atenderá 7 días de la semana, 24 horas al día. En los más de 8.000 metros cuadrados de construcción están distribuidas 15 salas de audiencia, un área de aseguramiento para las personas privadas de libertad y una de identificación de sospechosos, así como oficinas para el equipo técnico de médico, psicólogo y trabajadora social. Además, existen ingresos diferenciados para servidores públicos y usuarios y oficinas independientes para que los 33 jueces que aquí laboran cumplan con su trabajo sin ser interrumpidos. El espacio físico es mucho más amplio que el que teníamos anteriormente. Se puede brindar mejor servicio a un sector vulnerable como es el de la niñez, porque soy jueza de familia. Con el incremento de los nuevos jueces, ahora somos 6, antes éramos 2. El servicio ahora es mucho más rápido. En esta moderna dependencia se incorporaron también rampas y ascensores para personas con discapacidad y se implementó señalética en braille, español y quichua, facilitando el acceso a la justicia a todos los ciudadanos. Para beneficio de los usuarios, el nuevo complejo tiene 23 ventanillas de atención, 2 salas de espera con turneros, un archivo ordenado y una sala lúdica donde los niños son cuidados por profesionales mientras sus padres realizan los trámites. El nuevo complejo judicial cuenta también con el servicio de mediación para que las personas resuelvan sus conflictos a través del diálogo. El Consejo de la Judicatura ha habilitado 10 oficinas de mediación en el Distrito Metropolitano de Quito, de las cuales la oficina de Quitumbe es la tercera mayor en importancia. El recorrido de esta oficina nos dice que desde el periodo de apertura en el año 2015 hasta la presente, se han atendido 2.470 casos con acuerdo. Eso quiere decir básicamente que la ciudadanía no ha tenido que iniciar procesos judiciales en este número. Otro de los beneficios de esta nueva edificación es la apertura de una unidad de flagrancia. Antes, los usuarios debían trasladarse hasta la Avenida Patria y 9 de Octubre al norte de la capital para denunciar estos delitos. Ahora, en el Complejo Judicial Sur, trabajan de manera coordinada jueces, fiscales, defensores públicos, policía y funcionarios del Ministerio del Interior y Justicia para combatir la impunidad y juzgar este tipo de delitos de manera inmediata, bajo el debido proceso. Los habitantes del sur de la capital reconocen que esta obra beneficia a su comunidad. No solamente es belleza para el sector, sino también el respeto de una macro obra como esta, que se dedique a la justicia, creo que va a ser muy, muy positivo. Con esta obra se va a descentralizar inclusive el transporte público, porque todo es para el centro y para el centro. Entonces ya con esta obra viene a descentralizarse tanto en el campo de la justicia, transporte y muchas cosas más. Ya no tenemos que viajar tanto al norte y ahora tenemos todos los servicios aquí en el sur. Es muy importante para tanto como los comerciantes, como personas normales que somos del diario vivir. Esta es una muestra más de la transformación judicial del país. Aquí se unen infraestructura, tecnología y talento humano con el objetivo de acercar la justicia a la comunidad, brindando un servicio eficiente, transparente y oportuno.
Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.